Buenas tardes, profesores. ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a nuestra última charla eh, de aprendizaje basado en proyectos. Le voy a hacer el pase a Raúl. Por favor, al finalizar la charla, van a encontrar en el chat una encuesta para que puedan realizar. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes, Mónica. Gracias por la eh, presentación. Y pues estamos felices de llegar vivos a este último día de nuestra escuela de verano. Esta escuela de verano, este curso organizado por Ediciones SM, para todo el magisterio, para todos nuestros usuarios, hoy nos pone cerca, cada vez más cerca de la implementación de la, esta metodología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ayer Existieron, o sea, ayer fue un espacio un poco más abierto para la comunicación de forma sincrónica. Muchos profesores nos escribieron por el chat, hubo bastante espacio para la aclaración de dudas, la, el alcance de comentarios. El día de hoy vamos a organizarnos de la misma manera en que nos hemos organizado desde el principio del curso. Vamos a trabajar toda una primera hora analizando, revisando algunas cuestiones un poco más prácticas dentro de la teoría del aprendizaje basado en proyectos y al finalizar vamos a dar espacio a aclaración de preguntas y respuestas. Aunque ahí como que tampoco soy muy disciplinado que digamos, en la presentación de mi exposición voy revisando el chat, voy estando atento a lo que me escriben, voy estando atento a, a sus alcances. Y eso me va permitiendo también aclarar o eh, argumentar algunos elementos de la propia dinámica del aprendizaje basado en proyectos. Acá en el chat, pues me escriben, como siempre, pero no solamente saluden, no solamente eh, manden unas buenas tardes para todos, sino también qué asignatura enseñan, desde qué colegio se conectan, desde qué institución educativa nos están escuchando. Y por supuesto que también hay un espacio para alcanzar preguntas y respuestas esas preguntas y respuestas por lo general se utiliza en la parte de abajo donde se despliega el, el icono de, la, de la, del visionaje ahí hay un apartado que dice preguntas y respuestas yo les recuerdo que los comentarios generales en el chat y los eh, las preguntas y respuestas allá de todas maneras eh, vamos a estar revisando cualquiera de los dos materiales para trabajar el día de hoy vamos a reforzar un tema que ya habíamos comenzado hace dos días y le tenemos que seguir dando profundidad a nuestro proceso de aprendizaje. Me estoy refiriendo específicamente a las etapas del proceso, a las etapas de un proyecto. El primer día, cuando hablábamos sobre los proyectos, decíamos, es importante que los maestros se enfoquen en la ocasión y la intención del proyecto para que estemos, digamos, más empapados de qué es lo que sabemos del proyecto y cómo lo vamos a cambiar para o sea, y cómo, qué vamos a hacer en el aprendizaje. Para eso habíamos utilizado una estrategia que se llamaba KWL. Y en el KWL, lo que básicamente estábamos reflejando... Lo que reflejábamos ahí era esta en esta tabla que se, en la que construimos nuestro aprendizaje, ¿okay? y que esa tabla sirve también como formato de preplanificación. Para, eh, para esa estrategia, solamente le pedíamos a los profesores que pensaran qué cosas sabían sus alumnos, qué saberes teníamos, qué sabemos sobre el tema del proyecto. ¿Qué sabíamos sobre eso? ¿Para qué? Para que a partir de eso que sabíamos pudiéramos nosotros preplanificar ¿no? sobre qué cosa le va a interesar a mis alumnos saber, o sea, cómo mis alumnos pueden ampliar un poco más. Esa, a eso se refería la W. ¿Qué querrían saber mis estudiantes sobre ese proyecto? Y a partir de esa pregunta número dos, entonces nosotros pues usamos esa pregunta como estrategia, esas reflexiones como estrategia para que pudiéramos definir nosotros cuál va a ser mi pregunta, eh, desafío, reto o problema a resolver. Y cuando hablábamos de esta pregunta, desafío, reto o problema a resolver, una de las inquietudes que destacaba, que digamos que, que salía a flote, es la diferencia que había entre un proyecto y un proceso de aprendizaje basado en problemas. Y ahí pues nos dio la oportunidad para reflexionar que cuando hacemos un proyecto, una de las principales características que tiene un proyecto, guarda relación con una transformación de nuestro entorno. Y de hecho, esa transformación del entorno, ese cambio de la realidad, no era una condición del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas intenta que los alumnos, a partir de la búsqueda de información, a partir de la revisión teórica de un determinado contenido, comprendan un fenómeno, lo comprendan, lo analicen, lo profundicen en él. Pero hasta ahí no más, sin entrar en ningún es espacio de transformación de la realidad en la que se encuentran los estudiantes. En ese sentido, el aprendizaje basado en proyectos sí se compromete con la transformación, sí se compromete con el cambio, con cambiar la realidad en la que se encuentran los estudiantes. Por eso es importante cuando se hace un proyecto, no solamente planificar nuestro proyecto, considerando una pregunta, un desafío o un reto que le podamos proponer a nuestros estudiantes, sino que habíamos mencionado también la importancia de que sean los alumnos los que a partir del sentimiento, de la comprensión de su entorno, pudieran alcanzar el tema del proyecto. Y ahí pues surgía una inquietud y es, ¿qué pasa si mis alumnos proponen un tema? Poco, poco relevante, poco importante. Para eso la mayoría de los proyectos en este caso iterativos lo que hacen es que comprometen al proyecto en una primera etapa de exploración para que los alumnos identifiquen de qué trata el tema qué experiencias hay respecto a ese tema qué otros que han preparado otros colegios, qué investigaciones se han elaborado sobre ese tema y a partir de esta dupla, en estas dos primeras etapas, entre la preplanificación, la exploración del tema, los alumnos y los profesores iban a poder identificar un buen proyecto de aprendizaje con una buena pregunta, con un buen desafío de contexto real, de contexto auténtico, que se comprometa con la transformación de esa realidad. Y ese compromiso conecta necesariamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo habíamos mencionado ayer, los proyectos de aprendizaje son un escenario perfecto, son un escenario efectivo para llevar a los estudiantes a la transformación de la realidad, de su realidad, considerando la alineación que ese problema tiene respecto a los objetivos de desarrollo sostenible o, o a los problemas globales. Y eso tiene que ver con un concepto que trabajamos en la clase 2 que, que se llamaba locally. Este concepto se formaba de la confluencia de dos palabras. El locally globally, tiene que ver con la confluencia de la palabra, de la palabra global y de la palabra local. Este concepto de pensar global y actuar local. Este concepto de hay que hacer este proyecto porque tenemos un problema que como humanos tenemos que enfrentar, que como países tenemos que enfrentar, que como personas comprometidas con nuestro planeta y con nuestro futuro tenemos que enfrentar, pero tenemos que actuar en, en un ámbito local. Pensar en grande, actuar en pequeño. Pensamiento global, actuación local. Y este pensamiento o esta frase, este concepto globally, se relaciona con otro pensamiento, con otra idea que también habíamos alcanzado en la clase anterior y que tenía que ver con el llamado a la acción, el call to action. Hacer que nuestros alumnos Piensa en el proyecto no como un espacio donde van a aprender más contenido, quizás de una manera más divertida, quizás de una manera más dinámica, sino desde el llamado a la acción, desde el llamado a hacer algo. Voy a hacer algo para transformar la realidad en la que vivo. Y ese call to action es justamente a lo que se refiere el sentido de audiencia, un concepto que habíamos trabajado en la primera clase. El sentido de audiencia tenía que ver con esta etapa de socialización, con la capacidad de hacer que los demás se interesen y, haga, y, y, y se comprometan con nuestro proyecto. Porque el sentido de, agen, de, de audiencia tiene que ver con que a los demás les interese las causas que este proyecto refleja. Y por eso era tan importante fortalecer la etapa de socialización dentro de nuestro proyecto. A pesar de ello, en la clase pasada, o sea, ayer, habíamos visto que el espacio de socialización estaba poco representado. Era muy claro para todos los que estábamos en el taller, era muy claro que nuestros proyectos tenían que garantizar la colaboración, tenía que haber colaboración en el aula, los alumnos aprendiendo de forma grupal. Y un reto que de esto se puede desprender es que los estudiantes, o sea, perdón, nosotros los maestros, tendríamos que empezar a aprender herramientas digitales para promover la colaboración en el aula dentro o fuera de un proyecto. Otro elemento, otro grupo de actividades muy grande que estaba muy bien identificada era el espacio de aplicación. Para todos era claro que en un proyecto había que construir evidencias y había que de dejar espacios sincrónicos para que los alumnos colaborando entre sí o trabajando de forma individual, construyeran las evidencias del proyecto. Otra área en la que también había, digamos, bastante claridad era en el espacio de investigación, hacer que los alumnos aprovecharan el espacio del proyecto para aprender cosas nuevas y que, y ahí hay que hacer una salvedad, y que ese espacio de investigación sirviera de retroalimentación al espacio de aplicación. Ahí es donde todavía hay que reforzar un poco la eficacia de nuestros proyectos, porque la mayoría de los proyectos que hemos visto, lo que nos hace, o sea, lo que sentimos es que los alumnos aprenden separado, aprenden la teoría y esa teoría sigue desconectada de la producción de evidencias, de la acción. Sin embargo, habíamos visto que habían dos etapas en las que había que reforzar aún más el tema de los proyectos esa era la etapa de socialización y es la etapa de evaluación la etapa de evaluación creo que quedó suficientemente aclarada con una pregunta que se hizo en la segunda mitad de ayer. alguien preguntaba hay que preparar hay que hacer un proyecto y considerar todas las etapas sí estas etapas no son secuenciales esto no son etapas eh, de secuencia didáctica. No es que primero hacemos una cosa y luego la otra y a continuación la otra. No. Lo que sí tenemos que hacer es tener nosotros una lista de cotejo para, nuestro, para la evaluación de nuestro proyecto y preguntarnos, ¿en este proyecto hay actividades donde los alumnos participan en la planificación del proyecto? Sí o no. En este proyecto los alumnos cuentan con un espacio de exploración y profundización teórica sobre el proyecto que les permite acomodar u organizar sus preguntas, sus, sus actividades? Sí o no. ¿En este proyecto los alumnos cuentan con espacios de colaboración que se, que se dividen en espacios de trabajo individual y trabajo grupal? Sí o no. ¿En este proyecto hay espacio para que los alumnos produzcan evidencias? Sí o no. ¿En este proyecto hay espacios para la investigación? Sí o no. Y si cada una de esas etapas estaba reflejada con al menos una actividad, entonces la evaluación cae por su propio peso. Porque si mis alumnos van a investigar, por ejemplo, van a ver un video, ¿cómo voy a evaluar el visionaje de ese video? Si mis alumnos van a construir una evidencia, por ejemplo, un tríptico, ¿cómo voy a evaluar ese tríptico? Por tanto, esto no es una secuencia didáctica, esto es una secuencia de etapas o fases. Que debo considerar en cada proyecto que realice. Por eso, cuando hablamos de evaluación dentro de un proyecto, nos estamos refiriendo a todas las actividades en las que los estudiantes necesitan profundizar en lo que han hecho, reflexionar sobre lo que han hecho para poder construir mejores evidencias, mejores aprendizajes, mejores competencias. Una de las preguntas que me hicieron ayer repetidamente fue, "Raúl, ¿nos puedes traer modelos de proyectos?" Y a mí se me ocurrió que antes de traer modelos de proyectos era mejor era mejor comentarles cómo nosotros desde la editorial promovemos el aprendizaje basado en proyectos como un enfoque que sustenta nuestras áreas. Tanto en inicial, primaria o en secundaria. Yo ahora les voy a mostrar un libro de, secundar de primaria. Acá tenemos Comunicación cuarto grado. Y no se vayan a deprimir porque digo, ay, pero, pero va a mostrar algo de comunicación. Un minuto. Este es un libro de. Eh, esta es la plataforma con la que trabajamos los, las actividades de aprendizaje. Acá están las unidades del libro. Acá están las actividades gamificadas. Acá abajo ustedes van a encontrar proyectos. Acá, por ejemplo, el proyecto 1 se llama El campo, nuestro gran supermercado. Si yo doy clic ahí, vamos a encontrar dos pestañas. Voy a hablar primero de la última pestaña y luego hablo de la pestaña proyecto. En la pestaña recursos digitales, el profesor puede, o sea, cuenta con un conjunto de recursos que desde la editorial le alcanzamos para que pueda implementar su proyecto. Por ejemplo, los instrumentos de autoevaluación para cada uno de los momentos del proyecto e instrumentos de evaluación para cada una de las actividades que se desarrollan dentro del proyecto. O sea, dividimos el proyecto en la parte de evaluación entre actividades individuales y autoevaluación y actividades del proyecto y hay que evaluarlas. Aquí están esos instrumentos. Si usted desea que su alumno tenga acceso a esas actividades, solamente tiene que activarle el ojito y automáticamente en la plataforma del alumno le va a salir acá recursos del estudiante, tu profesor te recomienda. En esta etapa también vamos a poder nosotros utilizar o vamos a poder contar con las fichas fotocopiables que necesitamos para la elaboración de nuestro proyecto. Estas fichas que están subidas en la plataforma, solamente necesitamos imprimirlas y alcanzárselas a nuestros alumnos o también podemos convertirlas en fichas o actividades interactivas integrando alguna herramienta que ustedes seguramente conocen como Live Worksheets o WorldWide. Si no conocen alguna de estas herramientas, recuerdo algo que dije ayer. Contáctense con el asesor que atiende el colegio desde SM y pídanle un taller en cómo hacer fichas interactivas utilizando herramientas digitales. Estas fichas fotocopiables, ustedes también las pueden hacer visibles a sus alumnos. Solamente activan el ojito. Pero Raúl, en el proyecto, a mí me gustaría que mis alumnos tuvieran un video y SM no me lo ofrece. A mí me gustaría que vieran que hicieran un Kahoot y desde SM no tenemos acceso. Bueno, pues tenemos la opción también de agregar recursos adicionales que pueden ser audios que tú tengas guardado en tu computadora, documentos, videos, enlaces o imágenes. Por ejemplo, si queremos subir un video desde nuestra computadora, solamente seleccionamos la pestaña video y damos clic aquí donde dice adjuntar archivo. Y automáticamente lo subimos. O en caso contrario, seleccionamos la opción enlace y ponemos el nombre del video, sonidos de animales de la granja. ¿no? Vamos a poner aquí videos de animales de la granja. Y a continuación, nuestra página de YouTube. you. you. GFHH564. Estoy poniendo un código hipotético, ¿no? Pero la idea es que ustedes pegan acá el enlace a YouTube y a continuación le dan guardar. Ese recurso que ustedes han colocado ahí no es visible todavía para los alumnos. Solamente le dan clic y lo pueden visualizar los alumnos. Voy a borrarlo porque es un video que no existe en realidad. Vamos a ver ahora en la pestaña Proyecto. Esta pestaña no es para los alumnos, es solo para los maestros. Y en esa pestaña, abro a todo lo que da, el profesor cuenta con el nombre del proyecto y una planificación de las competencias y los desempeños que van a utilizar cuatro áreas que integra. Para mencionarlo, comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. O en otras palabras, el proyecto de SM tiene o cuenta con todas las áreas básicas de la educación que ustedes pueden tener. O sea, aquí el maestro cuenta con una planificación con una matriz con todas las competencias que se trabajan en ese proyecto. Raúl, pero es que a la hora de hacer un proyecto se me dificulta ver el campo temático. En los en la siguiente página SM le ofrece al maestro una matriz con todos los contenidos del proyecto, incluyendo razonamiento verbal, gramática, ortografía, comprensión de textos y producción de textos que se encuentran en la unidad, que se encuentran en la unidad 1, 2, 5 y 8. O sea, que si yo decido hacer un proyecto en mi, en mi colegio, lo que voy a hacer es que voy a desarrollar este proyecto y voy a sacarme los contenidos de la unidad 1, 2, 5 y 8. Y cuando ya termine mi proyecto, entonces desarrollo la unidad 3 porque sus contenidos no se trabajaron en este proyecto. Desarrollo la unidad 4 en comunicación porque sus contenidos no se trabajaron en este proyecto. Desarrollo los contenidos de la unidad 6 y desarrollo los contenidos de la unidad 7 porque sus contenidos no se trabajaron en este proyecto. Oye, ¿y para matemáticas qué contenidos voy a movilizar en este proyecto? Las, los contenidos de la unidad 2, 3 y 4. No significa que sean todos, pero sí por lo menos estos contenidos que se sitúan acá. Y para ciencia y tecnología, ¿de dónde voy a sacar el contenido? De la unidad 4. Y de la y de personal social. Wow, qué chévere, Raúl, qué interesante. Pero ¿qué pasa si yo en vez de trabajar con SM tengo comunicación y matemáticas solo con SM y personal social y ciencias no tengo libros. O si personal y ciencias no cuento con esta editorial, sino con otra. No importa, ustedes sencillamente miran los contenidos y adecúan los contenidos al desarrollo de su proyecto sin ninguna dificultad. En la parte de abajo, los profesores cuentan con el título de su proyecto que saben que pueden cambiar, ¿no? Pero aquí no está el título, sino están las preguntas que mencionábamos ayer, esas preguntas abiertas, esas preguntas de indagación, donde los alumnos iban a poder desarrollar su proyecto. La estrategia aprender a pensar son las estrategias de desarrollo del pensamiento cognitivo, estas son estrategias que se vinculan a actividades de investigación y aprendizaje cooperativo, que son las actividades que se vinculan con la cooperación. En la siguiente página... Ahora voy a poner dos páginas para que vean esto. En la siguiente página, entonces se le presenta al maestro el paso a paso, cada una de las actividades que se desarrollan o se pueden utilizar dentro del proyecto. Raúl, pero yo soy profesor de educación física, ¿cómo puedo acceder a este proyecto? Bueno, pónganse en contacto con su asesor de SM para que los encamine en el uso de este proyecto y cómo pueden ser vinculados con las áreas de educación física, religión, arte, que no necesariamente están aquí prediseñadas. Sin embargo, como ya pueden ver, el proyecto está planificado completo. Eso significa que nosotros en la editorial sí tenemos la matriz de consistencia entre las competencias y los contenidos de las demás áreas. Voy a detenerme acá y voy a hacer un alto para leer preguntas y comentarios del chat. Leslie nos pregunta cuál es el nombre de las herramientas que mencioné. Mencioné Live Word Sheets y mencioné WordWall. Recuerden que pueden ponerse en contacto. Recuérdense que pueden ponerse en contacto con cualquier asesor de la editorial para que les organicen talleres para elaborar fichas interactivas con herramientas digitales. Miriam nos dice en el chat: en algunas áreas, para llegar a ciertas unidades, necesitamos prerequisitos. Miriam, justo eso es algo que la editorial cuida mucho. De hecho, lo que hemos, o sea, una de las razones por las cuales es difícil que las editoriales presenten proyectos es justamente esa que tú. Cuando nosotros hacemos el proyecto de aprendizaje, cuidamos mucho que no haya prerequisitos para pasar al siguiente contenido. Pero si los hubiese, los contenidos previos se trabajan en el proyecto para que no sea un proceso tan aislado. Eso es importantísimo, lo que está diciendo Miriam, porque de hecho, la razón principal por la que muchas editoriales no les gusta presentar proyectos dentro de su propuesta es porque se queda en evidencia que los profesionales que diseñan los proyectos de esa editorial no cumplen ni con el buen desarrollo competencial ni con el buen dominio de los prerequisitos de los contenidos. O sea, cuando una editorial apuesta por proyectos, o son muy buenos para, para intentarlo y muy valientes, o sencillamente no tienen la menor idea de la inmensa responsabilidad que esto significa, justamente por eso. Justamente por eso. De hecho, la solución que Miriam propone a mí no me parece adecuada. Ella dice: realizar los proyectos propuestos en el libro se debe espinar a esperar el producto al final del año. Y yo diría, no, no es cierto. Los proyectos proponen, por lo menos los proyectos de SM, proponen el desarrollo del proyecto y productos que pueden desarrollarse dentro del mismo proyecto sin necesidad de demorar la realización del proyecto. Aquí, aquí está Miriam alcanzando un comentario adicional. Ella dice que los proyectos son buenos, solo que el punto es el tiempo de realización. Efectivamente, y ahí reconozco una falta que tenemos desde la editorial, porque cuando se diseñaron estos proyectos, Miriam, eran proyectos pensados para realizarse en forma sincrónica, en forma presencial, de, con los niños contigo. Ahora tenemos una tarea pendiente y es aprender herramientas digitales para que estos proyectos puedan desarrollarse en entornos asincrónicos, en entornos digitales y con herramientas que probablemente los maestros no dominen mucho. Quiero continuar mi... A ver, otro, otro comentario en el chat. Los proyectos de SM duran aproximadamente un bimestre para que puedan al menos trabajar un... Pro... Bueno, SM propone dos proyectos en el año. Entonces... Los de primaria, por lo menos. Y la idea es que sean trabajados en el bimestre completo. Por eso incorporan contenidos de varias unidades. Marlene, y para poder resolver esa situación, tienes que ponerte en contacto con el, eh, el asesor de, de la editorial, el asesor comercial de la editorial. Él te va a ayudar en ese proceso. Entonces, eh, normalmente están pensados para un bimestre entero. Sin embargo, hay que hacer el señalamiento de que eran proyectos pensados para trabajarse de forma presencial. ¿Otro comentario más? Sí, Raúl, tienes una pregunta acá okay. de Janet Palomino. ¿Puede mostrar un proyecto para secundaria? Ok. Muy bien, Janet. No, no, no lo tenía pensado, pero lo hago. No hay problema. Los proyectos en secundaria. Los proyectos en secundaria tienen una característica muy peculiar que yo justamente la mencionaba ayer y es que los eh, profesores de secundaria casi nunca tenemos el tiempo, por lo menos en entornos presenciales, para poder reunirnos con los colegas y de esa manera y de esa manera era complicado, era difícil poder trabajar de manera, eh, o sea, poder hacer un proyecto. ¿Qué estoy haciendo? Por eso es que los proyectos de secundaria son proyectos de área. Y pues la invitación que nosotros teníamos era, bueno, son proyectos de área, pero profesor, usted tiene la responsabilidad de conectar este proyecto con otros colegas de la misma área y ponerlos a trabajar en alineación. El proyecto de, aquí estoy abriendo el libro de actividades. Los proyectos en el caso de secundaria se encuentran justo en el libro de actividades. Vamos a ver. Acá está, proyecto matemático. Este es el proyecto de área. Generalmente se colocan estos proyectos al final del libro. Así que imagínense la importancia que pueden darle los colegios cuando como editorial los ponemos siempre al final. Yo creo que debería ser el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Página 326. Vamos aquí. 326. Vamos acá y aquí está nuestro proyecto. Recuerden que este es un proyecto del área de matemática, si mal no recuerdo abrí segundo grado de secundaria. El proyecto es elaboración de postres saludables bajos en azúcar. Aquí esto es alineado con ciencias, alineado con educación física, alineado con comunicación. Esta es la situación significativa o la ocasión del proyecto. Aquí está el desempeño del área de secundaria de matemática. Aquí están los conocimientos que se movilizan. Acá están los objetivos que son las intenciones del proyecto. Y acá están las actividades que se van a realizar. Acá están, en la parte derecha, están los productos parciales, o sea, las evidencias que van a preparar los alumnos dentro del proyecto. Y luego las etapas. Planificación del proyecto. Voy a ponerlo en doble página para que lo puedan ver. La planificación. Y luego... El desarrollo del proyecto con sus fichas. Y la evaluación del proyecto y la comunicación. Las fechas para este proyecto se encuentran en la plataforma Subidas. Eso podría, podría implicar, aquí el profesor, eh, la profesora Flor Mariela Yáñez está diciendo que eso implica que el contenido de los libros no se desarrollen en orden. Podría implicar que el contenido no se desarrolle en orden. Recordemos que los libros de texto tienen un orden más centrado en el contenido. Sin embargo, en un proyecto el orden de los contenidos los organizan los intereses de los alumnos y no la dinámica propia de la teoría. Por eso es que, por eso es que la profesora eh, Miriam decía el comentario arriba que Ojo, en algunas áreas, para, para llegar a ciertas unidades se necesitan prerequisitos, porque efectivamente hay contenidos que para aprenderlos se necesitan los contenidos previos. Por eso en SM somos bastante cuidadosos a la hora de planear proyectos, porque es difícil, no, no es fácil, yo tengo que reconocer que es muy difícil hacer un proyecto que implica ciertos contenidos y poder dárselos al maestro sabiendo que para poder realizarlo, ese contenido no se puede trabajar porque necesita prerequisitos, ¿no? También en este año el SM ha agregado este proyecto que se llama Ciudadanos en Acción para trabajarlos en cada bimestre. Por ejemplo, este es de Ciudadanos en Acción unidades 1, 2 y 3. Para hacer este proyecto se necesitan los contenidos de la unidad 1, 2 y 3 del libro, ¿ok? Y este es un proyecto que se llama Ciudadanos en Acción para toda la secundaria que busca... Esta es la evidencia. Organizar un debate sobre los derechos y oportunidades que tienen mujeres y varones en la sociedad. Ese es, como decir, la evidencia, pero también el propósito. Y acá está el contenido, no? La fase de investigación para comprender el problema, el paso a paso, las propuestas del trabajo, el diseño del plan de trabajo para que los alumnos calendaricen, eh, organicen el debate. La actuación, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado del call to action? ¿Qué vas a hacer ya en el debate y qué vas a hacer después? Y por último, la evaluación del proyecto y la metacognición. Estos son proyectos ya preplanificados. Es verdad, aquí un profesor, el profesor García Andrés habla justamente de que el orden de los contenidos no está prevista. En el, en el currículum nacional. Exacto, hoy me encantan las reflexiones de ustedes. <laughs> me encanta, es como que complementan acá en, en lo que están diciendo, complementan lo que estoy mencionando yo. Solo les voy a pedir algo, por favor. En la parte de abajo del chat, ustedes ahí están escribiendo. Cuando hablen ahí, o sea, cuando dan clic ahí, vean que dice todos los panelistas y participantes. Si tienen marcados solo los panelistas, Nada más los organizadores del evento estamos leyendo lo que ustedes escriben. Pero si ponen todos los panelistas y participantes, les llega a todos los 110 maestros que estamos ahora en la llamada. Me encantan sí. las reflexiones que están colocando. Justo Raúl, aprovechando, tenemos acá un comentario del profesor Pablo Guerra Mejía. Siempre los padres quieren que se termine el libro. Terminarán los 338 PG. Pablo, eso depende. Páginas, se refiere a las páginas. Eso, sí, sí. eso depende en gran medida del profesor, del contexto, de la realidad del estudiante. Sabiendo eso, sabiendo eso, nosotros, por ejemplo, hemos organizado un conjunto de recursos dentro del libro y dentro del libro de actividades y otro conjunto de recursos en la plataforma, de tal manera que el profesor no se sienta presionado a terminar todo. No obstante. La definición de los contenidos, de las páginas, de las actividades. En el caso de CM, no puedo hablar por otras editoriales, pero sé que se hace un estudio de. de o sea, se hace un, un, una reunión con los, con los profesores que usan el libro y se les pregunta, oye, ¿qué tal? Mejor, más ejercicios, menos ejercicios, más recursos, menos. Y a partir de lo que se estudia de los profesores que usan nuestros libros, pues se diseñan y se mejoran hacia el siguiente propósito. SM es muy cuidadosa con eso. No inventa los contenidos o no inventa las propuestas. Todo lo que ustedes vean subido en la plataforma es porque hay profesores que usan el libro y nos han dicho esto necesitamos. Marisabel nos ha escrito acá en las preguntas un, una reflexión muy interesante. Yo dije ayer y me ratifico en ello que los proyectos de, deben plantearse a partir del alumno y empoderar al alumno para que realice su proyecto, para que el alumno lo organice, lo calendarice, lo ejecute, lo evalúe. Esos son los proyectos iterativos, esos son los proyectos que empiezan y, y, y están centrados en la transformación, en la acción, en la práctica. No sabemos qué va a pasar. Pero también habíamos mencionado la existencia de proyectos retrospectivos, proyectos que ya se sabían los resultados, proyectos que ya se sabían cómo se organizaban y qué actividades se iban, se iban a hacer. Valgan verdades, no todos los maestros están preparados para planificar un proyecto y contar con todos los recursos con el que el proyecto necesita realizarse. Por eso en muchos países existe esta práctica de realizar proyectos ya previstos, ya organizados, ya elaborados. Esos no son proyectos malos, son proyectos que los ha organizado alguien. Acá hemos visto tres proyectos. Hemos visto un proyecto de, inicio, de primaria, hemos visto un proyecto de secundaria, hemos visto el proyecto de Ciudadanos en Acción. Son proyectos retrospectivos. Si ustedes ingresan a páginas especializadas en el desarrollo de proyectos como Edutopía o PBI, van a poder encontrar un repositorio inmensamente grande de proyectos que ya están planificados, que ya tienen todos los recursos, que ya tienen las rúbricas, los videos, las actividades, todo. La pregunta es, ¿eso es lo deseable dentro de una metodología BP? A veces sí y a veces no. Por eso en el Cajut habíamos dicho que cuál es el mejor diseño, el iterativo o el retrospectivo. Y habíamos concluido que cualquier diseño es bueno solo aquel que se adecúa a tu realidad, a tu contexto y a tus estudiantes. Por eso Daisy Daisy está haciendo una pregunta acá en el chat que tiene que ver con la planificación y la duración de un proyecto, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus estudiantes. Sí, es importante hacer entender esto García Andrés es importante hacer entender esto a todos, a los niños, a los padres, a la comunidad educativa y, y también a los otros maestros de la escuela, porque algunos de nosotros estamos muy sensibilizados sobre la importancia de un proyecto, pero otros no necesariamente. Continuamos. Analizando entonces esto que hemos visto y que era necesario profundizarlo ayer, entonces yo les propongo ahora que... En un cuaderno, en una hoja que seguramente ustedes estén usando para anotar todas las actividades del proyecto, yo les sugiero que agreguemos actividades de investigación y pensamiento crítico de nuestro, para nuestro proyecto. Ojo, para promover la investigación, no basta con que haya transmisión de información. O sea, no basta con que los alumnos vean un video o lean un artículo o revisen el libro de texto. Es importante que las actividades de investigación estén concentradas, estén dirigidas directamente a formar el pensamiento crítico. Para el pensamiento crítico hay un conjunto de habilidades incorporadas en ella, que tienen que ver, en primer lugar, con la observación. Observación no en el sentido cognitivo, sino en, en el sentido de habilidad de pensamiento que tiene que ver con la capacidad de los alumnos de predecir oportunidades, de identificar problemas o identificar sol posibles soluciones. O sea, hay que indicarle a los alumnos que hagan una actividad de visualizar un video y preguntarse, no sé, veamos un video sobre el, el Carnaval de Río. No sé si han estado viendo ustedes el Carnaval de Río, las noticias que, de lo que ha pasado últimamente. En el Carnaval de Río... Ahorita está funcionando. Todo el mundo está reunido, todo el mundo está haciendo fiestas, todo el mundo está gozando la papeleta, como se dice en Cuba. Entonces, pregunto, pregunto, ¿qué tipo de preguntas podemos hacerle nosotros a nuestros alumnos respecto al que visualizan el video del carnaval de Río? Si le hacemos preguntas de qué observas en el video, ¿por qué crees que se observa eso? Perdón, ¿qué observas en el video? ¿Qué personas aparecen en el video? ¿Cuánto dura el video? Esas preguntas son preguntas de bajo nivel cognitivo. Hay que preguntarles a los alumnos, las preguntas tienen que estar dirigidas a predecir oportunidades, identificar posibles problemas y garantizar posibles soluciones. ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Hay que preguntarles a los alumnos de otra manera. Es ¿Qué tú crees que podría pasar? Ahí el alumno tiene que identificar, hacer una inferencia, buscar una conclusión basado en lo que observa. Otro tipo de preguntas que podemos agregar en nuestro proyecto es para analizar, o sea, recuperar, comprender e interpretar datos y otra información que puede haber en ese video, en ese texto, en ese podcast tenemos que pedirle a los alumnos o agregar en nuestro proyecto actividades de inferencia, o sea, que el alumno sea capaz de encontrar o hacer conclusiones basado en el dato, basado en la información que han recuperado. Por último, perdón, penúltimo, que los alumnos compartan y reciban información con otros utilizando diversos medios digitales y presenciales, o sea, que los alumnos puedan comunicar a otros lo que han escuchado, lo que han visto, que puedan dibujarlo, que puedan hacer una diapositiva, que puedan hacer un video sobre eso, que sean capaces de comunicar usando otro entorno. Si vieron un video, que escriban sobre eso. Si si leyeron un texto, que hagan un video. Si escucharon un audio, que graben un audio. O sea, hacer que los espacios de comunicación sean diversos y que busquen reestructurar lo que han visto, devolverlo utilizando la comunicación como un medio de desarrollo, como una competencia de desarrollo en el aula, en el proyecto. Y por último, que todos los datos que ellos recuperen, que toda los, la información, que todo lo que aprenden sirva para el, pro para el proyecto que han estado resolviendo, para el problema que han estado mirando, para eso, para esa evidencia que están tratando de desarrollar. les pido ahora que nos desconectemos cinco minutos para que podamos pensar qué actividades de investigación y de pensamiento crítico voy, voy a colocarle a mis estudiantes en el proyecto. son las 3 y 55. Vamos a apagar el micrófono dos minutos para pensar en ese tipo de preguntas. Vamos. ¿Qué tipo de preguntas ustedes agregarían en su proyecto dirigidos a fomentar la investigación y el pensamiento crítico? ¿Saben qué se me ocurre? Que quizás pueden agregar esas preguntas en el chat para que otros profesores también puedan revisarlo. Por favor, agreguen sus preguntas en el chat. ¿Cómo promovemos el pensamiento crítico y la investigación en mi proyecto que estoy planificando? Qué buena pregunta, García. Muy buena pregunta. ¿Mm? Esta es una pregunta para desarrollar y potenciar la comunicación en el proyecto. Excelente. Muy buena la, la comunicación y el pensamiento crítico, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Mm? Bueno, pues esta es una pregunta que nos está alcanzando Janet de análisis, de inferencia, ¿no? Me encanta tu pregunta, Janet. Sí, Janet, en vez de publicarlo para todos los panelistas, ponle todos los panelistas y participantes. Oye, Mariela, qué buena idea, ¿no? Haciendo preguntas de autoevaluación. Eso significa de predicción, ¿no? Esa pregunta te sirve mucho en la fase de exploración del proyecto, en la primera parte, ¿no? ¿Cómo resolverías tú este problema? Me, me encanta esa pregunta. Uh -huh. Muy bien. Antes de la pausa, vamos a agregar una reflexión más. En todo este taller he estado hablándoles de un gran español que fue el autor de este libro, Aprendo porque Quiero. Me estoy refiriendo a Juan José Vergara, y que fragmentos de este libro están colgados en la selección de lecturas que hemos colgado en el Claro. En este libro, Juan José Vergara insiste mucho en la ingeniería de un proyecto, en qué pueden hacer los profesores para que los proyectos funcionen muy bien. Sin embargo, algo que me gustaría ver más en el proyecto algo que me gustaría ver más en el libro de Juan de Juanjo es qué podemos hacer para promover la colaboración y la socialización en el aula. Fui Fíjense que estas son dos etapas distintas de un proyecto y que sin embargo Fernando Trujillo, otro autor español y también publicado por SM, él, él las unifica. Él dice que la socialización y la colaboración son tres elementos dentro de la misma propuesta. Y de hecho él habla de la colaboración como un movimiento que ocurre en el aula, como algo que ocurre entre todos los compañeros de un mismo grupo escolar. Sin embargo, él dice, para que haya una socialización rica en mi proyecto, no debe haber solamente alumnos colaborando entre sí dentro de la misma aula, lo cual es importante, lo cual es relevante, sino también tiene que haber dos movimientos más de socialización. Y esos dos movimientos los llama, él los llama el movimiento hacia adentro del aula y el movimiento hacia afuera del aula. Lo voy a describir fácilmente para que ustedes puedan entenderlo sin dificultad. Muchas veces los proyectos que hacemos son proyectos que usan o tocan temas que nosotros, los maestros, no necesariamente los dominamos muy bien. Yo creo que acá en Perú, uno de los, o sea, dos temas que, digamos, vemos mucho son los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, y también vemos, mucho proyectos, vemos muchos proyectos vinculados al medio, perdón, al cuidado de la salud, específicamente los proyectos nutricionales. No digo que no hayan proyectos de otro tipo, hay, de, de hecho, pero como que predominan muchos proyectos en ese sentido. Hace unos años atrás, en un colegio alternativo que trabaja la metodología de ABP como enfoque pedagógico. Llegamos al aula y un niño de inicial le dijo a la miss, "Miss, ¿por qué usted no nos enseña sobre los aviones?" Y la miss no tenía la menor idea de qué coser un avión más allá de que eran medios de transporte y que se utilizaban en algunos para algunas personas para movilizarse del punto A al punto B. Ante esa dificultad que tenía la MIS, nos dimos a la tarea de buscar en, el, en la base de datos del colegio si había alguna persona que trabajara o que había estado o que había trabajado dentro de la industria aeronáutica. Y nos dimos con la sorpresa que en secundaria, en quinto año, había una señora, una mamá, una, mamá de una madre de familia que era Ariomosa. Llamamos a la señora. Le pedimos que por favor viniera al aula y le contara a los chicos un poco sobre la aeronáutica, sobre los aviones. La mamá habló con un amigo que era piloto de avión y se apareció en el colegio con el piloto. Estaba previsto que la madre de familia conversara con los niños una hora. Se quedaron cuatro horas en el colegio. Los niños no salieron al receso. Los niños no fueron al break. Los niños se quedaron cuatro horas sin salir al baño escuchando a un piloto hablando de la historia de su vida. Ese espacio no se les olvidó a los niños. Cuando terminaron la primaria, se le hizo una encuesta sobre cuál fue el momento más impresionante que vivieron en sus vidas y los niños dijeron cuando nos visitó un piloto. Eso es lo que hace el movimiento hacia adentro del aula. Abre la puerta a lo que ocurre en el mundo real y permite que ingrese al aula la realidad, aquello que tu maestro, por muy buen maestro que sea, no te puede alcanzar. Eso me hace recordar a esta frase o a esta invitación que nos hacía Vygotsky de que el maestro era un agente cultural. Un buen maestro, decía Vygotsky, es aquel que le transmite a su alumno la cultura en el mundo en el que vive. Por tanto, un maestro que sepa de cine, que sepa de teatro, que sepa de literatura, un maestro que conozca el mundo en el que vive, un maestro que viaje, un maestro que conozca personas de cualquier parte del planeta, es mejor maestro a uno que solamente sepa dar clases. Pero valgan verdades, nosotros como maestros tenemos limitaciones. Esas limitaciones las cubre un proyecto cuando iniciamos un movimiento hacia adentro del aula. ¿Quieren hacer, sus alumnos, quieren hacer un video y funcionar como youtubers? Inviten a un youtuber de verdad. ¿Sus alumnos quieren hacer un proyecto donde van a hacer el periódico mural de la escuela? Inviten a un periodista. Quieren hacer un proyecto de nutrición, inviten a un nutricionista, inviten a un entrenador de gimnasia. El otro movimiento tiene que ver con sacar el proyecto de la escuela, sacarlos del aula y devolverle a la comunidad lo que han estado haciendo. Les voy a mencionar sobre esto dos proyectos que conozco. El primero de ellos, el de un profesor de matemática, vamos a llamarle Juan, que se decidió un día enseñarle a los alumnos cómo funcionaban las encuestas. La, la ocasión del aprendizaje era que las encuestadoras no siempre dicen la verdad, tergiversan los datos, sus informaciones son contradictorias. A partir de esa inquietud que un alumno le trajo, el profesor dijo, esto es una buena ocasión para trabajar estadística, para trabajar temas de datos con mis alumnos de tercero y cuarto de secundaria. El profesor entonces les enseñó a los alumnos cuál era la metodología con la que funcionaban las encuestadoras e invitó al proyecto Movimiento sea dentro de la aula a dos personas que trabajaban en, en dos encuestadoras distintas para que le vinieran a contar a los alumnos sobre cómo se calculaban y cómo se hacían muestras y cómo se obtenían resultados y cómo se presentaban esos resultados. Los alumnos salieron a la comunidad elaboraron las encuestas, salieron a la comunidad, recogieron información sobre dos elementos de encuesta de, de interés, digamos, eh, temporal, recogieron la información, la plasmaron y le hicieron la presentación de esas encuestas a estas dos personas que venían de encuestadoras distintas y a un tercer profesor de la Uni, que también era parte del jurado. Fue tal el éxito que tuvieron en la presentación de los resultados que una de las encuestadoras contrató a los estudiantes para que fueran encuestadores de verdad en una eh, en una actividad de recogida de datos de verdad para la campaña presidencial y congresal de ese año es más los datos que los alumnos rescataron sobre el consumo de eh, estupefacientes, o sea, eh, drogas autorizadas y no autorizadas, fue tan interesante que la otra encuestadora se lo llevó y lo validó y lo presentó como resultados de investigación en uno de sus trabajos o en uno de sus proyectos que habían previsto. Esa dinámica en la que dejas entrar al aula la realidad y, y que sacas la realidad para que pueda funcionar en el mundo real es lo que Fernando Trujillo Sáenz llama la socialización rica. El segundo proyecto al cual les voy a mencionar, le ocurrió a una colega y me lo contó ella. O sea, yo no vi el proyecto en general, en, en realidad, pero esta colega me contó lo que había pasado en su colegio. Ella le propuso a los alumnos, a partir de la, la creación de leyes y, y, la, y la forma en que una ley se hacía, o sea, un proyecto de ley se hacía ley y tal, ella le invita a sus alumnos a que identifiquen un problema de su entorno y creen en un proyecto de ley para transformar una realidad. Les cuento el final para que, no, para que no se quedan expectativas. Ninguna de las de los proyectos de ley se convirtió en ley, pero sí fue interesante porque en el proceso mismo los alumnos aprendieron sobre ciudadanía, qué cosa significa ser una ley, qué características debe tener una ley, cómo puede incorporarse una ley al complejo legislativo de un país. La profesora invitó a dos amigos excongresistas que le comentaron cómo funcionaba el tema de la aprobación de leyes y cómo una ley iba, iba pasando por comisiones y qué significaba lo de los dictámenes y todo el proceso. Estoy hablando de dos ejemplos peruanos, ¿eh? por si acaso, dos ejemplos peruanos. En conclusión, uno de esos eh, amigos excongresistas era asesor de bancada en el gobierno de Oyanta, y escogió uno de esos proyectos y lo presentó como proyecto de bancada. Y pasó por dos o tres comisiones y recibió muy, buenos, eh, muy buena retroalimentación. El proyecto de ley que fue elaborado por uno de los cuatro grupos en los que se creó el aula de la profesora, ese proyecto de ley buscaba que así como las cajas de cigarro dicen fumar daña su salud, el proyecto buscaba, o sea, el proyecto partía del supuesto de que gracias al alcohol, al consumo del alcohol, se había demostrado, o sea, los chicos demostraron en su investigación que cuando consumían más alcohol había mayor violencia física hacia la mujer. Y lo que los chicos promovían es que así como en las cajas de cigarro decía fumar daña su salud, en las, en las botellas de alcohol apareciera un. un un cintillo que dijera el consumo de bebidas alcohólicas incrementa la violencia hacia la mujer, con mensajes de salvaguardia y cuidado a la mujer. No sé ustedes lo que piensan, pero yo creo que es una idea genial y que estaba sustentado en datos reales y en una investigación que hicieron los alumnos contrastando lo que pasaba en una comunidad respecto a los datos publicados por el INI y el Ministerio de la Mujer. La ley finalmente, o sea, el proyecto de ley finalmente no fue a, no, no se convirtió en ley, pero hubo congresistas que vinieron al aula a conversar con los chicos sobre el tema, y los chicos que fueron los autores del proyecto de ley fueron al congreso a exponerlo en una comisión. Movimiento hacia dentro del aula y movimiento hacia fuera del aula. Ustedes pueden deducir el sentido de agencia que se generó en, ese, en esos proyectos. El sentido de agencia, recuerden, es la capacidad que siente un niño de sentir que lo que está haciendo es generar un cambio en el mundo, que lo que está haciendo le importa a alguien. Otra pregunta. ¿Se imaginan ustedes el sentido de audiencia que generó ese proyecto? Aclaro, el sentido de audiencia tiene que ver con la capacidad de un proyecto de ganar personas fans de ganar adeptos, de ganar seguidores. ¿Qué importancia pudo tener para esos padres, pero también para otros miembros de la comunidad y organizaciones no gubernamentales que eso estuviera pasando en una escuela en nuestro país? Imagínense que eso ocurra no en una escuela, no en un aula, sino en cada aula de cada escuela, de cada distrito, región, provincia y región de nuestro país. Y solamente necesitamos que los maestros incorporen en su proyecto una actividad de socialización rica, de hacia, del movimiento hacia adentro del aula y del movimiento hacia afuera del aula. Vamos a hacer un alto y vamos a leer preguntas. ¿El concepto de agencia, según usted, tiene relación con la autoeficacia? Claro que sí, Janet. De hecho, son conceptos que están muy vinculados entre sí, aunque no creo que haya alguien que lo haya vinculado alguna vez. Por lo menos no, he leído, no me he leído ninguna investigación al respecto, pero necesariamente tienen una, una relación muy, muy, muy concreta. Gracias por hacerlo notar. Acá en el chat. ¿Eh? Qué lindo lo que me escriben. <laughs> en este caso, si no dominan bien el tema, pueden invitar al aula a personas capacitadas, alianzas estratégicas. Muy bien, Monica, eso es. ¿Cómo concientizarías a las familias de de disminuir los desperdicios de casa? Ojo, no confundir las actividades de investigación con la pregunta del proyecto. Claudina nos dice que en, en estos tiempos eso es más factible porque pueden tener personas apasionadas en sus ramas para que den un testimonio e información directa. De hecho, Claudina, eh, bueno, seguramente ustedes saben que yo soy entrenador de Google, o sea, soy Google Trainer, pero también soy experto en Microsoft. Y Microsoft tiene un proyecto que se llama Global Mentor. Y este proyecto es el, digámoslo así, el hijo de un proyecto anterior que hace 10 años funciona, que se llama Skype, Skype in the Classroom. o Sí, Scaling de Claro. Y este proyecto justamente busca, o sea, lo que justamente ocurre es que Microsoft identifica entre los profesores, ¿sá? maestros de cualquier país que sean especialistas en de un determinado tema, tú entras a una base de datos de Microsoft y te llaman, o sea, yo profesor quiero trabajar un proyecto de, no sé, nutrición y entro a la base de datos de Microsoft y le digo, Microsoft, necesito un profesor que mira, que hable francés. Es porque mi proyecto es con niños, de que, con niños que están aprendiendo a hablar francés, pero que también hable español para poder entenderme con él y que sepa sobre nutrición. Y Microsoft me dice, mira, estas son las opciones. Y tú puedes señalar, ¿no? identificar y programar un encuentro con ese profesor y reunirte con él y ese profesor puede, a través de Skype, puedes reunirse con tus alumnos y contarles sus experiencias. Eso es uno de los mejores proyectos que yo he visto en Microsoft. Y ojo, Microsoft tiene muy buenos proyectos. Muy buenos. Así que, Skype in the Classroom, ahora se llama Global Mentor. Buen comentario, Daisy. Es verdad, Marisabel, tienes razón. En las cartillas de invitación debería existir un mensaje de advertencia similar. También, ¿no? Las ideas fueron buenas, de verdad. Yo me sentí súper emocionado cuando me lo contaban. Mira, eh, la, la profesora, profesor, no sé, Paredes Ayón Begoña, me pregunta cuál es la diferencia entre la parte de exploración del tema y la investigación. Buena pregunta, buena pregunta. Cuando tú inicias un proyecto, tú inicias un proyecto con una idea, ¿no? con un propósito. En la fase de exploración es donde los alumnos hacen una investigación, pero muy rápida, muy, muy mm, superflua, muy superficial, sobre ese tema. ¿Para qué? Para identificar la pertinencia, la eficacia del tema. Y si el tema no es relevante, lo abandonan y hacen otro proyecto. Pero, ¿qué pasa si a la hora de investigar un problema, los alumnos ya lo tienen identificado, ya saben, ya no les interesa? o empiezan a investigar y hay muchas cosas publicadas, la investigación hace, o sea, la exploración hace que los alumnos se enteren del tema y digan, ay, profe, ya, ya, ya de eso no, no hay mucho más que podamos hacer, mejor hacemos otro proyecto. Entonces, hay proyectos que comienzan en la preplanificación y se acaban en la exploración, acaban. Y luego, la investigación es cuando ya los alumnos han decidido trabajar ese proyecto y ahí entonces profundizan, amplían, se desarrollan mucho más. Exacto, García Andrés. La exploración sirve para delimitar el, pro, el tema del proyecto y por supuesto que afina las actividades de investigación. Ahora sí, nos vamos a un break de unos cuatro minutos. No, volvemos a las cuatro y veinticinco. O sea, hay dos minutos ahí, cinco minutos, siete en total, para regresar con nuestra última actividad de nuestro taller. Ya estamos por acá de vuelta, mis estimados maestros, amigos y colegas. ¿Están ahí conmigo? A ver, escríbame en el chat. ¿Quiénes, ¿Quiénes se han quedado conectados? Está, muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora del final, pero no tan final, de este hermoso proyecto, de este hermoso curso destinado a evaluar, aprender y diseñar los proyectos de aprendizaje. Acá en el chat les he dejado a todos de nuevo el enlace de chat. ¿Mm? Les he dejado el enlace del chat. Este enlace de chat, o sea, el, el enlace del Classroom, se los he vuelto a compartir porque hemos agregado una actividad acá que se llama Comparto mi proyecto final. Y para compartir el proyecto final, les sugiero que pueden hacerlo ustedes en forma de diapositiva de Google y subirlo, diapositiva de PowerPoint y subirlo, pero yo les sugiero que lo hagan en forma de video. Y ustedes me van a decir, profesor... Pero un video no, porque es complicado, porque es difícil. Les voy a demostrar que no. Y vamos en esta última parte de nuestro proyecto, de nuestro curso, vamos a aprender a utilizar una herramienta para hacer videos. Esta herramienta la estoy aprendiendo recién, estoy hace muy poquito tiempo aprendiéndola bueno hace más o menos un mes y tantos porque estoy haciendo estudios como estoy haciendo estudios como adobe creative creative educator esto es una certificación que promueve esto es una certificación que promueve la página web de adobe y dentro de esa certificación he podido aprender, he podido comprender esta herramienta digital que es primero gratuita y segundo muy sencilla de utilizar en nuestros, con nuestros estudiantes. Los que tengan valor, les invito a que abran ahorita mismo la página y creen junto conmigo este video sobre tu proyecto. Ojo, esta herramienta no solamente sirve para hacer proyectos, esta herramienta también sirve para hacer imágenes, edición de imágenes, y también sirve para hacer sitios web. O sea, en otras palabras, es una herramienta digital gratuita que te va a ayudar a acercar a tus alumnos a construir evidencias para tu proyecto. Y creo que esta es la mejor manera de cerrar este curso enseñándoles una herramienta gratis y que ustedes pueden utilizar ya, tanto para ustedes como para sus alumnos. Y por eso la evidencia final de este proyecto es que ustedes hagan un video presentando el proyecto que han planificado. Yo voy a presentar el proyecto, o sea, yo voy a ser el, el, el presentador de la herramienta. Una vez que ustedes ingresan a la herramienta y se loguean, o sea, hacen su usuario y su contraseña, Van a la pestaña más que está acá arriba. Si quieren, anoten los pasos para que los hagan luego. Tocas acá arriba donde dice más. Te sale esta lista de cosas que puedes hacer. Seleccionas la pestaña video. Nada más. Seleccionas video. Está en inglés. Profesor, está en inglés. Clic derecho. Traducir español. Dice acá, cada gran historia comienza en alguna parte. Cuéntanos tu idea o título. Siempre puedes cambiarlo más tarde. Mi idea es mi proyecto. Esa idea puede ser el nombre de tu proyecto, ¿no? El nombre de tu proyecto. <coughs> Vamos a darle próximo. En la siguiente pantalla existen plantillas ya organizadas, ya listas. Esas plantillas están organizadas por la estructura comunicativa que vas a necesitar. Por ejemplo, si quieres promocionar una idea, crear un cambio a tu alrededor, mover a los alumnos a la acción, si quieres contar algo que pasó. Si quieres contar cómo una persona normal superó un desafío, si quieres describir algo importante para ti y por qué debería importarle a tu audiencia, si quieres compartir una experiencia que cambia tu forma de ver el mundo, si quieres enseñar una lección, o si quieres hacer una invitación o crear la historia desde cero, o sea, sin plantilla. Como yo les estoy, les estoy enseñando una herramienta y quiero que ustedes lo aprendan lo más sencillo posible, yo les voy a mostrar cómo se puede hacer un video muy sencillo desde, desde una plantilla ya diseñada. Esto es más sencillo que empezar desde cero. Y lo voy a hacer a través de esta plantilla de acá que se llama promocionar una idea. Voy a seleccionar. Voy a dejar que cargue. Daisy, si se te demora el internet, te propongo que es, que se le escribas tus pasos en una hojita de papel. Aquí está el enlace para el video. No les pide ningún código. Solamente escriban. O sea, solamente loguéense y nada más. Veamos. Pensemos que mi proyecto se va a llamar. Pensemos que mi proyecto se va a llamar. Mmm, no sé. ¿Cómo protegernos del COVID ahora que estamos en aislamiento? Observen ustedes en la parte de abajo estos cuadritos azules. Y observen el micrófono que está acá. Describe el mundo de hoy, cuál es el escenario o el contexto de tu historia, o muestra a quién estás ayudando. O sea, ya nos está diciendo qué es lo que está pasando, qué yo debería agregar ahí. Voy a darle clic a este signo más que está acá en el centro y ahí me pregunta, Raúl, ¿quieres agregar algún video, algún texto, alguna foto? Sí, voy a agregar una foto. Y voy a poner acá, tengo la opción de subir una foto de mi computadora, tomarla ahora con mi cámara, buscar fotos gratuitas, seleccionar fotos del conjunto de fotos de Adobe, buscar fotos de otro programa, conectarse a Dropbox, conectarse a Google Drive y conectarse a fotos de Google. Voy a seleccionar Adobe Stock. Y voy a buscar ahí COVID-19. Selecciono la imagen que deseo editar y automáticamente esa imagen se carga. ¿Okay? Entonces, ¿qué me decía este, este audio de acá? El microfonito, ¿qué me decía? Que le contara a las personas lo que había ocurrido. Recuérdense que estamos haciendo un video para contar una idea. ¿Ok? Entonces, doy clic aquí en el micrófono. Y mientras mantengo el micrófono presionado, hablo. El año 2020 nos sorprendió a todos. De repente tuvimos que aislarnos, tuvimos que descubrirnos. Nada más. En la siguiente en el siguiente cuadrito me preguntan, ¿cuál es el problema? ¿Con qué problema tiene la audiencia hoy? ¿Con quién estás ayudando? Aquí y entonces vamos a poner el problema de nuestro proyecto. Vamos a ir a nuestro costado, seleccionamos pantalla dividida y ahora nos hacen dos cuadritos. De este lado ponemos, no, no voy a hacer video porque se podría complicar eso un poco. Ponemos acá, foto. Vuelvo a buscar COVID-19 y selecciono una imagen, y a este lado de acá escribo el nombre del problema. ¿Cómo enseñar, no cómo cuidarnos del COVID-19? 19. No, no, no es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo cuidarnos sería? ¿Cómo convivir mejor en un contexto de aislamiento causado por el COVID-19? Ahí está. Ese es mi texto. Más tamaño, menos tamaño. ¿Mm? Vamos ahí. Si no me gusta el color, pues vengo acá donde dice tema. Y acá en el tema selecciono un color distinto. Y ya. Puedo seleccionar entre varios temas ya prediseñados. En la siguiente diapositiva, selecciono, ¿qué puede ser? Describe un mundo mejor donde este problema no existe. Selecciono acá un diseño. Selecciono subtítulo. Acá pongo la imagen. Creo que este es mejor. Y acá digo, cuidarnos es parte de nuestra misión. Seguimos. Solución o idea. Comparte tu idea o producto. Aquí selecciono mi foto, pongo esta imagen, ahora inserto mi texto. Juntos podremos lograrlo. Lo pongo acá arriba. Siguiente diapositiva. ¿Cómo mejorará la vida de la audiencia o del sujeto después que su solución se convierta en realidad? Al finalizar este proyecto podremos comprender cómo una mejor estrategia de convivencia puede convertirnos en mejores personas. O sea, mantengo presionado el micrófono y grabo lo que quiero. Y ahora... Selecciono tipo texto, pongo mi foto en el fondo, selecciono mi imagen y digo acá una pregunta. ¿Podremos ser podremos ser mejores personas Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo primero que debe hacer la audiencia para que ayude a que suceda este cambio? Comparte las experiencias que has vivido en familia para convivir en este tiempo de aislamiento social. Aquí ponemos soledad. Busco otra imagen. Pongo esta imagen de acá. Y esta última diapositiva son los créditos. Ya está. Fíjense que automáticamente a medida que ustedes suben las imágenes, automáticamente, ¿no? Suben acá las imágenes. Participa de mi proyecto. No Listo, ya está. ¿Y ahora qué hago? Vengo a la primera diapositiva, le pongo música, selecciono una música cualquiera. Ah, pero aquí son músicas contentas. Espérense, vamos a cambiar. Esta música no puede ser contenta, tiene que ser una que sea conmovedor, trayendo el cambio. Vamos a cambiar de música. Esperamos que cargue la música. Listo, ya está. Y ahora solamente le doy play acá y vemos qué tal me quedó. El año 2020 nos sorprendió a todos. De repente, tuvimos que aislarnos, tuvimos que descubrirnos. Al finalizar este proyecto, podremos comprender cómo. Una mejor estrategia de convivencia puede compartir las experiencias que has vivido en familia para convivir en este tiempo de aislamiento social. La grabación no quedó muy bien porque estábamos en una videollamada, entonces ahí como que, como que se fregó la cosa. Ese es nuestro video. ¿Cuánto me demoré explicándolo? Vamos, preguntas, inquietudes, comentarios. Dos personas acá me han levantado la mano en el chat. ¿Qué opción debo marcar? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, Leslie? Acá, perdón, profesor. Marlene, has mandado un enlace de Kahoot. ¿Qué es eso? Requiere práctica, pero no tanto, ¿ah? ¿eh? O sea. En otras palabras, creas tú, seleccionas tu video, ¿no? seleccionas tu proyecto, tienes en cada diapositiva qué tienes que hacer, tienes la opción de agregar tu música y la música aquí está organizada por sentimientos. Tú puedes subir tu propia música, pero ya aquí está organizada por sentimientos. Vienes aquí a la pestaña de diseño y cada imagen o video que agregues puedes seleccionar entre pantalla completa, pantalla dividida, subtítulo y título y texto. Puedes grabar tu propio audio. ¿Ah? Te va diciendo qué hay que hacer. Y si quieres reorganizar tu video, solamente cambias el orden de tus diapositivas arrastrándolas. ¿Ven lo que estoy haciendo? Puedes arrastrar tus diapositivas. A ver, reviso el chat. Muy bueno, muy gracias, funcional. ¿Cómo se inicia la presentación? ¿Cómo se inicia? Aquí al final, en el video, le pones play, nada más. Si quieres ver específicamente esta diapositiva, usas aquí, nada más. Ahora, lo mejor que tiene la aplicación no es que sea gratis. No, no es lo mejor. Qué bueno, Noemí, qué bueno que te ha gustado. No, Juliana, no sé qué cosa se puede bajar. El video, me estás preguntando. ¡Ja, ja! Ahí voy, ahí voy. Lo mejor que tiene no es que sea gratis. Lo mejor que tiene no es que te permita diseñar rápidamente cambiando el tema, agregando imágenes. No, 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 no. Lo mejor que tiene no es que le puedas subir música y que ya estén organizadas las músicas. No. Lo mejor que tiene. No es que las imágenes estén organizadas ya por temas. Tú nada más pones buscar e insertas las imágenes. No es lo mejor. ¿Qué es lo mejor, profesor Raúl? Lo mejor es que tú puedes activar la opción de compartir y utilizando la misma dinámica. No, Jesús, mira esto. Utilizando la misma dinámica de Google, agregas el correo de alguien y puedes invitarlo a que ingrese junto contigo y juntos pueden editar el video, la imagen o el texto. Eso es gratis. Le das un enlace a la persona y con ese enlace, la persona, los chicos, los cuatro o cinco alumnos de un grupo pueden entrar juntos y juntos pueden colaborar en la realización de este video. Lo me mejor que tiene no es que sea gratis, lo mejor no son los recursos de video o de audio o de imagen, lo mejor es que puedes colaborar. O sea es una excelente herramienta para hacer retroalimentación con los chicos. Y profesor, cómo lo puedo compartir? Ya, ya lo terminé, ya lo tengo listo. Ahora qué puedo hacer para entregar la tarea? ¿Qué puedo hacer? Vienen aquí a la opción descargar y pueden descargarlo a su computadora. No, María Antonia, mira, lo estoy explicando. Pueden venir acá a la opción descargar y lo descargan a su computadora. Miren, descargar. Lo pueden descargar a su computadora. O pueden venir aquí a la palabra cuota. En inglés sería share. Los que lo tienen en inglés lo tienen como share. Y ahí pueden publicar el video. Les va a dar un, un enlace y ese enlace es el que cuelgan allí en el Classroom. No, Raúl, esto me parece muy complicado. Ok. Una hoja de papel. Agarren el Word. Agarren el, el Google Docs y suban la tarea. No, yo quiero hacerle una diapositiva. Perfecto. Hazlo una diapositiva y súbelo a la tarea. Pero si pueden hacer esta herramienta, si pueden usarla, pruébenla. Qué raro. Qué raro, profesor, profesora Paredes, Bayón Begoña, no sé. No, también se pueden intercalar con, con videos. O sea, tú, yo he puesto imágenes para que sea rápido, pero puedes poner una imagen, un video, una imagen, un video, una imagen, un video. Es una cosa súper chévere, súper linda. Pueden hacerlo. Y ojo, yo no lo he hecho, pero a las imágenes les puedes crear fondo, les puedes crear movimiento. La imagen puede moverse así en, hacia arriba, hacia abajo, un lado, el otro. Son... Sí, tiene conexión con Teams, tiene conexión con Classroom. Les recomiendo, hagan este video con esta herramienta o con cualquier otra herramienta que quieran. Ingresen al Classroom. Aquí está el enlace del Classroom. También se pueden colocar GIFs. Rosemary. Me encantan las opiniones de ustedes. Qué ricas. Qué fácil, me dicen por acá. Qué sencillo. Qué bueno, qué bueno que les ha gustado. Y si por ahí les gustan estas herramientas, los invito también al curso de Adobe Creative Educator. Es una herramienta que no solamente te permite usarla, sino también te permite certificarte en el uso de estas herramientas para trabajarlo con tus alumnos. Una. Una vez que terminen de armar su ficha de video o su ficha de proyecto, súbanlo al Classroom. A ver, quiero que esto sea muy sencillo de entender. ¿eh? Sí, Juliana, sale, sale la marca de agua de las imágenes porque me las he tomado de la base de Adobe, pero tú puedes buscar imágenes gratuitas y puedes subir. Para compartir el video, vienen aquí a la pestaña Share. ponen publicar y comparten el enlace o pueden venir acá donde dice download y se bajan el video a su computadora y luego lo suben allá. ¿Cuándo es el curso de Adobe? Don, Johnny, no hay curso de Adobe, no hay. <laughs> no hay ese curso. Es, un, es, es una formación en línea que hay. Tú tienes que entrar a la página de Adobe y buscar el curso de Adobe Creative Educator. Es una buena herramienta sencilla, fácil de usar, te haces unos videos geniales en corto tiempo, de manera muy sencilla. Y lo mejor es que puedes hacer que tus alumnos colaboren entre sí y después pues puedes compartir el trabajo a partir de ir a la pestaña Share, compartir. Hoy García Andrés, ya, ya no, ya, ya no. García Andrés nos ha compartido su, su video. Vamos a verlo. García, ¿me das permiso para compartirlo? García, ¿me permites compartir tu video? Ahí está. Bien, vamos a entrar. Vamos a entrar al video de García. ¡Uy, qué genial! Gracias, García, por aprender y aplicar. Eso es lo que, lo que más gusto le da a un maestro. A ver, estoy viendo el video que nos ha compartido el profesor García Andrés. El nombre de la página, Liliana, nos estás escribiendo por acá, es Spark Adobe. Oh, qué pena. Oye, eh, escúchame, García Andrés, García Andrés, escúchame. Has, lo que has hecho, escúchame, lo que has hecho es que has ido al video, ¿ok? Y le has puesto acá arriba invitar. ¿Ok? Y me has mandado el, el, link, el link para que yo lo edite. Por favor, no hagas eso. Solamente ponle acá arriba publicar, publish. Dice que lo has puesto en el Classroom. A ver, vamos a ver. Pero fíjate que tiene que ser donde dice publicar, publish. A ver, a ver. Ah, aquí está. Jesús Andrés también ha compartido su video. Jesús, ¿puedo compartir tu video? Permíteme. ¿Me das autorización para compartirlo? Ok, listo. Miren el video que hizo Jesús Andrés. que lo hiciste ahora? ¡Qué genial! Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en la vida diaria, percibiremos rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente, aunque no nos demos cuenta. Ante esta realidad cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, más vinculada al desempeño lógico y analítico, y la inteligencia emocional. Con todo esto es importante profundizar en la inteligencia emocional. wow ¡Qué chévere, ¿no? O sea, es una invitación al proyecto. Excelente, Jesús. Gracias. Gracias por compartir. Cuélgalo en el Claro, por favor. Cuélgalo en el Classroom. Acá me decías. Bravo, de verdad, excelente. Profesor, eh, El profesor García Andrés, ¿pudo, pudo compartir el enlace? No, no está acá. Bueno, para, para finalizar esto, recuerden que les van a llegar, les van a colgar acá una encuesta sobre el resultado del taller, sobre qué es lo, qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que más eh, les emociona sobre el taller. Y para hacer su tarea, escuchen esto. Háganlo simple, lo que ustedes sepan hacer. Un documento de Word en, en lo que han escrito, tomen una foto. No me interesa la calidad, me interesa que estén conectados conmigo a través del Classroom. Los que ingresan su tarea, los que no la ingresan hoy, la tarea no tiene fecha de vencimiento. Pónganlo en práctica mañana, pasado, el sábado. Siéntense, estudien, suban su video. Quiero leerlos a todos, quiero saber de ustedes, quiero que me cuenten cómo les va en sus proyectos. Suban la información, compartan la información. Lo que les he puesto en el Classroom va a estar ahí todo el año, hasta la siguiente escuela de verano. Va a estar ahí, pueden entrar cada vez que quieran, pueden revisarlo cada vez que quieran. Si quieren comunicarse conmigo, escríbanme. Yo les voy a leer, bueno, esta semana no he tenido mucho tiempo, pero cuando tenga el tiempo me voy a sentar y me voy a leer todo lo que me han escrito, todo lo que han hecho. Me parece muy genial que en vez de sentarse a hacer un taller y que escuchen, hayan venido a este taller a hacer. La siguiente semana vamos a repetir este taller también en la mañana y en la tarde con otros profesores. Ojalá que le pasen la voz a sus profesores, a los profesores. No sé si todavía hay plazo para inscribirse pero de verdad que va a ser con esta metodología de trabajo. Gracias mucho, o sea, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus comentarios, de verdad que me llenan de alegría, me llenan de... Aquí está la encuesta, ahí está. Me llena de alegría que trabajen, me da, la me da alegría que aprendan, y por ahí una profesora me decía, he aprendido dos cosas, ¿no? He aprendido eh, aprendizaje basado en proyectos y también herramientas digitales. Andrés, aquí está Aquí está tu video. Lo voy, a, lo voy a poner para terminar mientras ustedes llenan la encuesta. Voy a disfrutar esto que el profesor Andrés ha puesto. Súmanlo al Classroom, por favor. Súmanlo. Gracias, gracias a ustedes. En marzo del ¡Uy, 2020... qué pena! ¡Qué pena, eh, eh, Andrés Esteban! Creo que mi voz se está escuchando detrás de la grabación de tu audio.

Excelente. Discúlpame, mi estimado amigo eh, García Andrés. Discúlpame porque mi voz te arruinó la grabación. Pero puedes volver a entrar y puedes volver a grabar si quieres. Puedes volver a grabar, de verdad. Gracias, es un video hermoso. Eh, es un video hermoso. Muchas gracias por compartirlo. Súbelo al Classroom, por favor. Súbelo al Classroom. Gracias, gracias a ustedes. Llenen la encuesta. Que nos está compartiendo acá, que nos están compartiendo desde eh, SM Perú. Llenen la encuesta, a ver qué, le, qué tal les pareció el curso. Y ojalá que pronto podamos volver a encontrarnos para seguir aprendiendo sobre herramientas digitales, sobre pedagogía. Ay, excelente bueno, si alguien ha terminado su video, por favor compártamelo también por acá. Sí, Raúl, justo antes de, de terminar terminar tu, tu excelente presentación para recordarles lo que tú le estás comentando, que por favor llenen la encuesta y si de repente ya no hay ninguna pregunta, puedes dar por finalizado el, el taller del día de hoy y muchas gracias de verdad por su participación y esperemos contar con todos ustedes para los próximos talleres que, que realice SM, ¿sí? Muchas gracias a todos, de verdad, cuídense mucho. No, no me quiero ir, no me quiero ir, les mando sí, un sí. abrazo muy grande a todos, un abrazo virtual que desde acá a mi casa, les llegue a la casa de cada uno de ustedes, les mando muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Cuídense, cuiden a, sus, a su familia, cuiden a sus alumnos ahora que empezamos a trabajar. Acá les dejo mis, mis datos. Esta es mi página web. Ahí está mi página web, aquí está mi WhatsApp, aquí está mi correo electrónico. Les mando un abrazo grande a todos. Se me cuidan, se me cuidan, cuiden a sus familias, cuiden a sus estudiantes. Tenemos que llegar vivos al Bicentenario para poder transformar la patria grande. Un abrazo muy grande a todos. Se cuiden, por favor. Chao, chao.